estamos buscando que se finquen responsabilidades y que se cumpla con contratos y tener mucho cuidado hacia adelante. Por ejemplo, les hablaba yo de los contratos para el transísmico, voy a hablar con los constructores, vamos a licitar el Tren Maya, lo mismo, tener mucho cuidado, porque si una de las empresas de un tramo del Tren Maya no cumple, ya no terminamos la obra, imagínense. O algo peor, lo de Odebrecht, ¿sí? Que acabó con gobiernos ese proceso de esa empresa constructora, pues tiene prófugo a funcionarios en México, en otros países, tiene en la cárcel a expresidentes de la República. Eso lo tiene que decidir la autoridad competente en su momento. Pero lo que quiero comentarles es que tiene que haber una nueva ética, tiene que saberse que ya no se pueden hacer negocios ilícitos, que se acabó el bandidaje oficial, los contubernios, y que se pueden hacer negocios. Tiene que haber inversión privada, el Estado no puede asfixiar la iniciativa de la sociedad civil.